vamos a un argentino en Nueva York. Quizás no es una gran película, pero es una película que me gustó hacerla. Contratado allá, era un desafío. Si bien no era una película de gran presupuesto, digamos, se pudo filmar en locaciones reales, conseguir las cosas, digamos, un equipo bastante, digamos, mezclado entre profesionales y meritorios, porque no daba para contratar un equipo totalmente profesional porque era muy caro. Bueno, por supuesto, con Jussi decíamos, esto es una comedia, digamos, no hay una luz dramática, esto lleva una luz, digamos, de una película de comedia, donde el padre va a buscar a la hija que se fue a Nueva York y bueno, todo lo que pasa en esa película. Una vez que planteamos frente a Manhattan una toma, una escena donde él va hablando con una chica de noche, entonces planteamos con un practicable poner la cámara arriba, con el río y atrás todo Manhattan. Y cuando llegamos, ya estaba todo armado, y entonces nos dimos cuenta que por ahí era mejor si hubiéramos puesto 10 metros más a un costado. Entonces le digo al gaffer, ¿qué pasa si corremos todo 10 metros para allá, toda la puesta de luces, con la cámara y todo? El tipo, muy serio, me dijo, sí, se puede hacer. 2 horas y media tarda. Entonces dijimos, no, vamos a filmar acá entonces. Quedó como un aprendizaje, que cuando se marcaba la toma exacta. Juancho, en eso Jusid es un director que tiene muy claro lo que va a filmar, porque él en general hace bocetos y respeta bastante eso. Entonces, es como que con él es más fácil esa parte, porque no te cambia demasiado los encuadres, te dice, voy a filmarlo con un tele, lo filma con un tele, voy a usar un 50, usa un 50 o por ahí. Pero no te cambia mucho en eso. Entonces vos sabés que podés poner la luz acá y que no la vas a mover. Es un estilo. Hay otros estilos que, bueno, que uno no tiene que amoldarse a cada estilo de director. Así que bueno, filmamos. Nosotros allá tuvimos algo impredecible, que fue el fallecimiento del cameraman Aldo Lobótico. Murió en Nueva York. Fue algo muy, muy fuerte, nadie esperaba eso, fue una cosa muy rápida, de un desenlace muy rápido, y realmente un gran cameraman como él, con quien yo ya había trabajado, por supuesto en Eva Perón, trabajé con él, y bueno, eso. Por eso la película finalmente está dedicada a él, Aldo Lobótico, un gran cameraman. Luego acá filmamos algunas escenas que eran pocas, porque en Nueva York filmamos 4 semanas y una semana en Buenos Aires. Y acá, bueno, hubo otro cameraman, Ricardo Fernández. Me interesó mucho, era el trabajar en otro lugar. Con otras digamos, a pesar que hubo un problema, con la cámara, nosotros trabajamos con una Vele y de repente cada 2 o 3 segundos velaba un cuadro. ¿Cómo nos pasa esto en Estados Unidos? Una cámara que vela un cuadro cada. Bueno. Nunca se supo, fue un misterio. Inmediatamente la empresa de alquiler nos cambió la cámara, pero bueno, pero pasó ya, cosa que no esperábamos. Bueno, son todas locaciones reales, donde canta el personaje que es Natalia Oreiro. Es un teatro de loft que está en Nueva York. Un teatro chico, pero digamos que nosotros, había algunas luces que eran del teatro, que las usamos, y otras que eran nuestras, que bueno,
del equipo que alquilábamos. Y otra cosa que donde veíamos bastante Nueva York en los exteriores era un departamento que alquilaba la protagonista, la coprotagonista, digamos, que era como un cuarto piso y que se salía una terraza y de ahí se veían bastante fondos de Manhattan, porque era como, era en el barrio chino, creo esto, sí, en el barrio chino. Y alguna vez también fuimos a filmar desde, se pidió prestado no sé, un edificio desde muy alto de Nueva York. Los personajes que aparecen en la película, que parecen reales, el doble de Woody Allen, después creo que había otro de Robert De Niro, puede ser, Robert De Niro y no sé quién más. Allá hay dobles de todo, hay agencias que tienen todo lo que quieras, hay dobles. Iguales aparte, son idénticos. Sí, se consiguió con agencias de actores allá.